soy un culo inquieto. Yo empecé en los medios de comunicación el año... Bueno, empecé montando mi propia emisora de radio con 12 años. Y el problema está en que se estropeaban los televisores de los vecinos, se estropeaban cuando activaba la historia. Mi padre me compró en Eco Jerez, se entrampó el pobre, le costó 60.000 pesetas de la época, estamos hablando de pues los años 80. Y me compró un estudio que se llamaba Amstrad, que tenía 8 micrófonos, y con esos micrófonos hacía yo mis programas, mis tertulias con mis amigos. Pedían disco play, lotes de discos que valían barato, y mandaban a casa esos discos. Y ponía yo hacía mis sesiones de grabaciones. Un día hubo un casting, fui a Frontera Radio, a la barrera de la Asunción, y en Frontera Radio pues hice un programa, con tan mala suerte que en mi primer programa lo escribí entero y lo hacía con un amigo mío, con mi amigo Fran. Y mi amigo Fran se puso nervioso y al minuto perdió la voz. Entonces, un programa que era guionizado con dos, éramos muy jóvenes, tendríamos 15, 16 años, nos quedamos los dos ahí bloqueados y él perdió la voz. Ahí me di cuenta de lo que impone un micrófono. A partir de ahí hubo un casting en una prueba en los 40 principales, entré en gané la prueba. Trabajaban en los 40 principales gente como Jaime Cantizano, Juan Ignacio López. Había muchísimos compañeros que han triunfado en televisión, estaba Pedro Rollán años antes. Y había magníficos profesionales. A partir de ahí, bueno, pues tuve la suerte de... A mí siempre me ha gustado el periodismo, aunque no tengo la licenciatura. Pero sí he escrito en El País, he escrito en El Mundo. Estuve un año en El País y un año también en El Mundo. ¿Qué más cosas he hecho? Fundamos el año 2005, junto a mi socio Manuel Cazalla, fundamos Jerezmanía Producciones. Creamos jerezmanía.com, cofrademanía.com. Majerez, montamos el primer plato exclusivo de televisión, que es Majerez Televisión, el primer plataforma en streaming en la ciudad. Hemos hecho cosas muy chulas, como por ejemplo el primer rocío. Andrés Cañada se iba con un cacharro en el primer rocío y se montaba encima de una duna para poder retransmitir cuando prácticamente, bueno, incluso hubo una corriente en Jerez que decía las páginas web no son medios de comunicación, ¿no? Esto estamos hablando del año 2005. Y a partir de ahí he hecho muchas otras cosas, algún que otro documental que ha sido premiado. Y la última aventura es, soy parte de una editorial, formamos una editorial que se llama Peripecias Libro en Jerez, y también nos ha dado por publicar libros ahora. O sea que esto es un no parar, querido. Yo me pongo muy nervioso, siempre estoy nervioso ahora, y lo que ocurre es que llega un momento en el que dice tira para adelante. Y oye, tiras para adelante y te sale. Funciona, no sé por qué se activa el chip. Aunque reconozco que últimamente estoy un poco vago. Hay una serie de aplicaciones móviles en las que tú puedes meter, se llaman prompter, ¿no? Tú metes el texto, le das al botoncito, y sobre todo, como vamos con tanta prisa, pues así evitas equivocarte muchas veces en los textos. Entonces le das al botoncito, te lo pones encima del objetivo, lo lees y es mucho más rápido. Pero hay gente que incluso se están poniendo un pequeño auricular, se han grabado la pieza y se la dicen y la van repitiendo. Estos son artistas. ¿Alguna anécdota que puedo contar? ¿En qué sentido? A ver, anécdota que... Pues no sé. Una vez conocí a Matías Prats, padre, y me emocionó mucho. Me lo presentó Jerónimo Roldán, que es un periodista maravilloso de Jerez, y era nuestro maestro en la cadena SER. Y apareció Matías Prats, vino a la corrida de toros de Solín Dubríquez, que se encerraba en una plaza llena todo de mujeres. Y yo, esa foto que me hice unas semanas antes con Matías Prats, yo me fui a la puerta del hotel de El Caballo Blanco en el puerto a esperar a Matías Prats que me atendiera las horas que hicieran falta. Para llamar a un colega que me lleve un coche, porque yo no tengo ni carné de conducir, si así de desastre. Y fui a esperar durante muchísimas horas a que Matías Prats me firmara la foto, que la tengo con mucho cariño. Y el hombre salió en batita de guatines de la habitación, ya le dio pena el conserje del hotel, el director del hotel fue incluso, subió a hablar con él, mira que hay un chaval que estaba esperando al pobre, y efectivamente subió. Fui a la habitación, el hombre llegó en su batita, me firmó que triunfes en la vida. Este está tan liado, o sea, Luis prácticamente no está en Jerez.
Él viene a Jerez 2 días a descansar y se tiene que ir porque la agenda... Mira, te confieso que esta mañana me han llamado para... Yo no soy el manager de Luis, aunque muchos puedan creerlo. Yo no... Luis es el padrino de mi niño y mi amigo desde hace muchos años. Pero me han llamado de Dubái, que quieren contratar a Luis. Yo decía, mira, te voy a pasar el teléfono del representante, porque yo no... Pero hasta de Dubái. Luis es un artista polifacético, de los más polifacéticos que conocemos, y escribir para Luis es algo muy divertido, apasionante, y como él... Luis te coge un guión malo y te lo convierte en bueno. Si tiene un mal día, uno bueno te lo convierte en regular, pero como es tan bueno, también lo hace bueno. Pero es un reto, lo de ser guionista es un reto, y la verdad es que lo estamos disfrutando, aunque te reconozco que se duerme poco. Uy, un sitio preferido. A mí me gusta mucho la cocina. Yo era de los de papa frita con huevo. Solo me gustaba patata. Te confieso que hasta hace 6 años no me gustaba el queso. Y ahora he evolucionado y a mí me gusta comer en el Lou, me gusta comer en el Mantua, me gusta comer en la Carbonara, me gusta comer en el Tiemar, me gusta comer en el Albalá, me gusta el Bores, me gusta el Macenito, me gusta... En verdad me gusta comer en todos lados. En la Moderna me vuelvo loco. Y a mí me gusta la cocina, creo que Jerez tiene muchísimos sitios buenos para comer. Y es uno de los puntos que creo que la gastronomía, la verdad es que en la ciudad destaca mucho. Sí, creo que sí. Me relaja la cocina. Yo soy de los que me puedo pegar 3 horas haciendo, no sé, cualquier tipo de elaboración y luego a lo mejor no la como siquiera. Es ver cómo disfruta comiéndosela mismo en mis hijos, ¿no? Y me gusta mucho cocinar. Mi mejor plato creo que son los arroces. Creo. A lo mejor me lo dicen porque esas 3 horas que estoy en la cocina estoy dejando al resto tranquilo y están entretenidos. Pero creo que los arroces no me defiendo bien. Cebolla. Sin cebolla, por favor. Soy más de radio. Creo que la radio es... Creo que la radio es el mejor medio de comunicación que existe. Tenía un amigo que es Jesús Sánchez que siempre me decía, tío, la radio es lo único que tú puedes estar haciendo cualquier cosa, siguiéndola, no el resto de medio de comunicación, que tienes que dejar lo que estés haciendo para seguirlo, ¿no? Y la radio me parece que es el mejor invento del mundo. Marconi ahí se apuntó un tanto. ¿Escuchar? Me gusta escuchar todo tipo de música. Aprendí muy pronto que lo divertido no es quedarte con una. Soy muy del Torta, pero también me gusta Tchaikovsky. El concierto en re mayor del gracias a la película El Concierto, que la recomiendo, uno empieza a disfrutar de la música clásica y te vuelve loco. Nosotros en el colegio estábamos en clase Luis Lara, Ismael Jordi y yo. Ismael Jordi cantaba ópera en el a todas horas, pero en el vestuario, por ejemplo, cantaba ópera. O sea que algo de Pavarotti también se nos ha pegado. La música hay que entenderla en su grado completo y el hecho de, gracias a las nuevas tecnologías, el poder decirle a Spotify o Alexa, ponme la canción tal, la verdad es que a mí me gusta escuchar cualquier tipo de música. ¿De música? De música. Según el momento en el que te encuentres, te recomendaría un tipo de música. Pero creo que el flamenco no lo valoramos en su justa medida, que en 3 versos te cuenten una historia, eso es algo apasionante. Así que yo te recomendaría que te iniciaras en el mundo del flamenco, que empezaras escuchando la letra y luego, como yo, si de compás anda fatal, pues a tocar las palmas simulando que toca. Yo cuando veo una fiesta hago como el que toco, pero flojito porque no tengo compás ninguno. Siempre películas hasta que tienes niño, porque ya no te da tiempo. Ya entonces tienes que ver una serie y si es de media hora, mejor que de una. Yo creo que El Padrino es la joya de las joyas de las joyas. No sé cuántas veces he podido ver la película del Padrino y leerme el libro de Puzo. Ahora bueno, reconozco que la afición a los libros me ha entrado más tarde. Sobre todo desde que llevamos Peripecias Libros junto a Antonio Aguayo y Juan Félix Bellido y Manuel Cazalla, me ha entrado la afición por los libros y sí, ahora me está gustando mucho leer y participar en la edición de libros y sí, y no me gustan en digital, me gustan en papel. Pues tal y como están los tiempos, hay un periodista de Jerez maravilloso que se llama Juan María de los Ríos que siempre me decía, tío, Ortega y Gasset, la revolución de las masas,
La rebelión de las masas, la rebelión, tienes que leerte La rebelión de las masas porque te explica cómo somos, los pasos que estamos dando. Hijo de macho, cuando la empiezas a leer ahora un libro escrito hace tanto tiempo y te das cuenta de que no se equivocaba en nada y que somos como refleja ese escritor, la verdad es que te lo recomiendo. Una vez me dio por correr y fue lamentable. Me lesioné, o sea, por medio, un poco a los Forrest, y corre, llegué a correr 18 kilómetros en un día. O sea, eso era un no parar de correr. Y me lesioné. Entonces hasta ahí acabó mi carrera deportiva. Luego mi padre de pequeño me llevó al fútbol, me llevó al Pueblo Nuevo a probar, ahí estaba Kiko. Y creo que mi padre pasó tanta vergüenza que nunca más me llevó. O sea, soy un desastre para los deportes. Soy más de narrar deportes. He radiado muchos partidos de fútbol y eventos deportivos de todo tipo. Desde los Juegos Mediterráneos hasta Liga de Campeones o ya sea el Betis y el Sevilla también. Entonces sí he radiado muchos partidos. Me gusta más radiarlo que practicarlo. Al punto. No, sí me gustan los animales, hombre. Sí me gustan los animales. Siempre hacemos broma. Hay una frase de Yuyu que es maravillosa. Dice, el mejor amigo del hombre es un bogavante. Dice, pues nunca verás a un bogavante abandonado. Y Yuyu es otro grande del humor y la comunicación. Me gustan los animales. Pero nunca he tenido la oportunidad de tener perro en casa, por ejemplo. Sí me hubiera gustado, pero sí me gustan los animales. Yo estoy enamorado de Sevilla y de Londres. Sevilla, quizá por los años que pasé allí, que fueron maravillosos, Sevilla me parece una ciudad espectacular. Ahí en Sevilla me gusta perderme. Y Londres también tiene una cosa que hasta la pandemia, sí, mi viajito a Londres, tuve la suerte de estar en la BBC. O sea, flipé en la BBC. Flipé, aquello fue una experiencia que no se me olvida. Y sí, la feria del Winter de Londres en diciembre, hace una especie de fiesta, un poco Juvelandia, pero a lo grande en unos parques en Londres, la Navidad la viven también de una forma muy especial, la iluminación. Londres me gusta mucho, en verano y en invierno. Nueva York. Sí he cruzado el Atlántico, pero Nueva York no lo conozco y estoy loco por ir a Nueva York. Jerez es un rinconcito que mira que estoy muy peleado con Jerez porque creo que tenemos un potencial tan grande y estamos tan desaprovechados. Que mi rincón es Jerez, de la que estoy completamente enamorado. ¿Qué fiestas populares no te gustan más? Sería la gran pregunta. Fiestas populares me gustan todas. Soy menos de Semana Santa, aunque he empezado a conocerla, pero yo me gusta mucho perderme en la feria al mediodía o desde mediodía y la zambomba. Conozco a demasiada gente buena, muchísima gente buena que me gustaría conocer contigo, Oscar. Te voy a decir unas cuantas para que no te aburra. Por ejemplo, me encantaría escuchar a mi mujer. No es prevaricar, ¿vale? Vaya por delante. Pero Reyes Gómez me parece una enóloga, una científica espectacular. O sea, me parece el coco de Reyes es impresionante. O sea, una persona con dos licenciaturas y la capacidad de organización y gestión, el punto de vista que tiene. Creo que en Reyes te va a gustar mucho. Y luego hay gente de... Pido perdón a muchísimos amigos míos que me gustarían escuchar, pero por ejemplo, el comandante Lara. La faceta personal del comandante Lara, pues yo creo que a todo el mundo le gustaría conocerla. El lado más íntimo de Luis Lara, me gustaría escucharla. Juan Ángel González de la Calle. Pedazo de pintor espectacular en Jerez, un artista que expone en todo el mundo. Que lo vemos en la moderna permanentemente y que el hombre es de lo más llano y de lo más natural y tiene una visión que creo que merece la pena ser reflejado. José Guerrero Yuyu, que está casado con una jerezana y pasea mucho por Jerez también y te lo puedes encontrar. Alfonso de la Moderna, yo que sé, que te puede decir un montón de gente. Es que esa pregunta es una pregunta difícil porque te lleno el año. ¿Te has sentido cómodo? Me he sentido maravilloso. Óscar Fernández, apunten el nombre de Óscar Fernández. Muchas gracias.